Vamos a hablar del cáncer de mama. Tomado a tiempo, la tasa de cura es del 95%. Es muchísimo. Se avanzó mucho en la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a darte alguna información. Agradecemos mucho al Instituto Oncológico Ángel Rofo. Gracias también al Instituto Fleming, al doctor Matías Chacón, la doctora Elizabeth Mikiewicz, gran luchadora contra el cáncer. Hay mamografías gratis, por ejemplo, en Constitución, ¿sí? En la zona de transbordo del subterráneo. Tenés que informarte. ¿Qué me decía la doctora Elizabeth Mikiewicz en su momento? ¿Qué me decía el doctor Matías Chacón? Bueno, básicamente que el autoexamen no debe ser sobrevaluado. Acá la clave es la mamografía y ahora vamos a ver con qué frecuencia. Me decía el Matías, el doctor Chacón, que el autoexamen es capaz de detectar bultos de nódulos de más de 1,5 centímetros. Y aquí la clave está en encontrar nódulos menores al 1,5 centímetros, menores a 1 centímetro. Si se detectan nódulos, que podrían ser posible caso oncológico, de menos de 1 centímetro, la tasa de recuperación excede el 95%. Y esto es muy, muy importante. Por eso tenés que consultar a tu médico, ginecólogo, mastóloga, para saber con qué frecuencia, cuándo recurrir a la mamografía. Acá está. Se detectan 20.000 casos por año, lucha contra el cáncer de mama. La fuente es el Instituto Rofo. En Argentina, 3 de cada 10 mujeres nunca se controlaron. Y aquí hay un punto para poner el foco. Desde los 35 años hay que hacerse una mamografía por año. Desde los 35 años hay que hacerse una mamografía por año. El 90% de los casos se cura si es diagnosticado a tiempo, ¿sí? 90 dice ahí que es un dato conservador. 95%, según datos que nos ha dado FUCA, la Fundación contra el Cáncer. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Insistimos, en Constitución está funcionando ahora un mamógrafo. Hay mamografías gratis de 8 a 20, de lunes a viernes. Desde mañana en el subsuelo de la Estación Constitución. Vos dirás, bueno, realmente yo estoy viviendo en Pilar, ¿qué voy a hacer? Bueno, tenés que consultar en el Hospital Zonal, porque es importante esto. Y algunos, yo le pregunté a la doctora Mikiewicz, ¿por qué la mamografía? Porque algunas mujeres se quejan, por eso que es molesto. Bueno, básicamente me explicaba la doctora Mikiewicz que lo que buscan, imagínate una taza de café con leche, una taza grande, y llenarla de arroz. Lo que buscan los mamógrafos, los oncólogos, las mastólogas, lo que buscan es un nódulo del tamaño de un granito de arroz. Si vos lo tenés todos juntos en esa taza, es difícil verlo. Mientras que si vos los desparramás, es mucho más sencillo poder ver ese nódulo del tamaño de un granito de arroz. Eso es lo que me explicaba la doctora Mikiewicz. Así que queríamos compartir esta información que está en tn.com.ar/salud. Mamografía gratis de 8 a 20 de lunes a viernes en la Plaza Constitución. Y si no, consulta, esta información está en Combienestar. Te esperamos.